Un grupo de manifestantes protagonizó una serie de disturbios en una de las principales avenidas de la ciudad capital hondureña, Tegucigalpa. Las fuerzas del orden trataron a toda costa de contener con tanquetas de agua la turba, que con piedras se defendía de la policía. Poco después prendieron fuego a una bodega de láminas, la cual ardió por varios minutos. La protesta se originó por los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, mismos que han dado la ventaja al actual presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacionalista, quien busca su reelección en estos comicios. Esta es la segunda manifestación que termina en enfrentamientos con la policía en las últimas 24 horas. Líderes de ambos partidos en disputa, así como la OEA, han pedido a la población mantenerse en calma y esperar los resultados finales de la votación. Este llamado se da posterior a que los candidatos Narrala y Hernández firmaran un acuerdo que los compromete a aceptar los resultados de la elección. Con la fuerza represora del Estado, este es el pueblo hondureño en una convulsión social, a que se haga respetar la voluntad del pueblo. Ya estas ya no son elecciones, esta es una revolución del pueblo hondureño. Con información de la oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.